En los próximos días se pondrá en servicio el parque infantil que se adecua en el barrio Cincuentenario. Con un bingo familiar, la comunidad del barrio San Vicente busca recolectar fondos para una actividad muy especial. El andariego llegó a Sevilla para promocionar su nueva producción musical titulada Un Paso Más. Cientos de seguidores de la Virgen de Guadalupe asistieron a la entronización de su imagen en la Basílica de San Luis Gonzaga. Algunos menores estarían desertando de las instituciones educativas para dedicarse a trabajar. La situación es preocupante. Venció el plazo para terminar las obras de la cristalina y aún quedan trabajos pendientes. Selección Sevilla de fútbol de salón continúa su preparación con miras a los juegos departamentales. Un agricultor fue asesinado en la vereda Totoró. 3 disparos acabaron con su vida. Espere la ampliación de estas y otras importantes noticias en la presente emisión. Bienvenidos.